es muy interesante que una persona que está en primera línea, digamos, del deporte, que está en primera línea de equipos importantes, de equipos con enormes aficiones. En esta exposición vemos pues la afición del Olympiacos, la afición del Barcelona o los aficionados internacionales, ¿no? La afición, por supuesto, del Athletic de Bilbao. Pero lo que yo creo que es interesante es pensar, ¿no?, en un entrenador que está pendiente del partido, que está en los nervios de la llegada al estadio, del autobús con el equipo, de los problemas que uno puede imaginar que hay ahí, y que de alguna manera lleva esa cámara de fotos, ¿no?, disfrazada en como si fuera una prolongación de su mano, como si fuera casi un teléfono móvil, y va haciendo esas fotos que veis, de donde hay un retrato muy claro de una cosa que él ha llamado bestialdea o del otro lado, ¿no? Y que en el fondo yo creo que tiene mucho que ver con la posición de situarte en el lugar que no te corresponde, en el lugar del otro, ¿no? De ponerte un poco en los zapatos del otro. Y bueno, sí, supongo que ese es... cuando alguien así que lleva una profesión tan significada como eres jugador de fútbol, entrenador de fútbol, y en este caso tiene pues una actividad paralela como es la mía, el hacer fotografía, y además a lo largo del tiempo, pues sí, es verdad, todo el mundo se pregunta cómo empiezas, son muchas, me lo han preguntado muchas veces, ¿no? Y al final, en realidad es mucho más sencillo que todo... vamos, lo que le pasa a cualquiera. Yo pensaba que después de ser jugador de fútbol, que iba a terminar con 30 y tantos años, pues pensaba que después iba a ser fotógrafo porque estudié para ser fotógrafo. Y aproveché cuando estuve en Barcelona para estudiar fotografía y pensé que iba a ir... Me estaba preparando un poco para el día después, cuando dejas, vas a colgar las botas. Pero bueno, luego después ya sabemos cómo es también esto del fútbol, que los futbolistas tenemos el veneno ese medido de entender este juego, de cómo es. Y bueno, y al final pues me dediqué a entrenar. Pero esa, la afición, o sea, esto de la cámara la he llevado siempre conmigo, o sea, el hecho de hacer fotos, y siempre he pensado que es algo más, no es una cuestión de la afición, un hobby, no, siempre he pensado que es algo más y siempre le he querido dedicar más tiempo de perfeccionamiento, de tal, de ahondar en ello. Lo que pasa es que, bueno, el mundo del fútbol sabemos que es muy invasivo, y de la misma manera que ahora se ven, habéis visto aquí las fotos y parece que voy siempre con la cámara a todas partes y hago fotos, vamos a jugar una final y yo llevo la cámara y tal, eso no es verdad, o sea, que nadie se alarme porque yo la llevo de vez en cuando, pero cuando vamos a jugar un partido, o sea, tengo suficientes, o sea, hay suficientes cosas en la cabeza como para pensar en otra cosa. Y entonces, pues bueno, hay algunas fotos evidentemente que he sacado en partidos importantes, pero o por situaciones que se han dado, porque la cámara la llevo muchas veces delante. Es una cámara pequeñita, o sea, nada invasiva. Y hay muchas, incluso épocas importantes, o sea, de tiempo en el que no he tomado fotos, ni he hecho fotos. Lo que no me gustaría, por ejemplo, y luego me estaba fijando, que en las fotos realmente no hay... no está hecho de una manera premeditada, pero en las fotos que están siempre hechas, están hechas desde dentro, desde el otro lado, pero no están, no hay gente de dentro fotografiada, y eso está, no aposta, pero sí es algo que al final me sale a mí instintivamente, porque no trato de posicionar o de ver, a ver si lo sé explicar bien, de ver. Sí, no te colocas en la. No me coloco en la posición de los que están dentro. Del admirado. Exactamente, en la posición del admirado, porque no. Sino yo lo que trato es de ver a los que están detrás, a los que están enfrente, ¿no? Y porque lo que quiero en cierta medida es pensar que los que están allí no son tan diferentes de los que están dentro. Que parezca mentira, o sea, no. Cualquiera puede estar en esa posición, y cualquiera de ellos puede estar en esa posición. Entonces esa cuestión de, bueno, sí, es verdad, tengo un talento determinado porque soy, no sé, porque soy escritor, porque soy jugador, porque soy tal, bueno, vale, está bien, pero... Y significa que hay gente que admira tu talento, pero de la misma manera puede ser al revés por cualquier otra cosa. Llegué al Barcelona al comienzo, íbamos con Neymar, con Messi,
a Estados Unidos, digo, pues, entonces, y, había el, y llegabas ahí, incluso con Olympiacos muchas veces, que hemos llegado, hay fotos aquí, por ejemplo, de Australia, que hemos ido a Australia y veréis y parecen que son fotos de... hechas en Atenas, ¿no? Es en Australia, que va la gente allí y cuando íbamos con Neymar o Messi, pensaba que era, digo, esto es como los Beatles, es igual, o sea, la gente está desbocada. No, oye, casi siempre, prácticamente siempre he hecho cosas en blanco y negro. En color sí, alguna cosa, pero siempre se me da mejor el blanco y negro. Yo vengo de la fotografía analógica, de haber estudiado, haber positivado en casa, en blanco y negro, cuando empecé, con veintitantos años, y bueno, he estado haciendo eso. Era un positivador flojísimo. Y bueno, el blanco y negro siempre se me ha dado mejor. La verdad es que el blanco y negro, porque el color no se me da muy bien. Me gustaría poder decir otra cosa. Y no descarto que alguna vez, porque el color me gusta, pero... No sé. Sí, encontrar el motivo. Sí, no sé, tengo que... Pero en blanco y negro me encuentro más cómodo. Con respecto a lo otro, es verdad que cuando tienes una cámara de fotos y la gente también puede pensar que es muy tentador girar la cámara y llevarlo hacia un vestuario y esas cosas, pero eso no me ha traído nunca. No, hay una parte ahí dentro del vestuario que es como un poco más privada, que yo nunca, en la que nunca he entrado. Y siempre lo he mantenido como un poco al margen. Me interesan más otras cosas. El que se ve un poco en lo que hago y tal. Pero hacer fotos de fútbol, creo que tengo alguna, recuerdo. Pero no creo que lo haría bien. Primeras veces que fui con David, recuerdo que estaba rodando en el Bernabéu. Estaba rodando en el Bernabéu y entonces estaba ese mítico delegado de campo del Madrid, que es que no me acuerdo el nombre, que así bajito, de Rey, lo conocerán. Sí, Rey, el bigote. No. Rey, ese que era así bajito y de siempre. Y entonces él estaba, joder, porque había muchos turistas que pasaban por un lado y por otro. Y te puedes imaginar, el rodaje de David, un entraba en el centro campo uno, el otro no sé qué, y claro, estaba, pero bueno, vamos a ver, pero estos, que no pisis el campo, que no pisis el césped, que tal. Entonces yo pasaba por allí. Y de repente que le miro, joder, que como diciéndome, y me dice, pero tú, pero qué haces aquí y tal. Digo, no, yo estoy con estos. Ah, hombre, sí, pero bueno, pues podemos entrar por aquí. Sí, hombre, sí, pasar donde queráis, hombre. Estos. O sea, bueno, es que ricasco a todos. Gracias.